buenas noches a todos los gatos y a todas las gatas que nos acompañan a esta hora, viernes, el último viernes antes de comenzar las novenas. Yo sé que muchos ya están cansados de este año que nos ha dejado COVID, que nos ha dejado encierro, que nos ha dejado, no sé, una tusa, lo que sea, de lo que los tenga cansados. Yo no creo, gatos, mucho en esos cambios solares, pero para el 2021 tenemos la expectativa de que efectivamente sea un año mejor. Pero bueno, es viernes, vamos a tener hoy, Freddy, un gran invitado. Freddy sabe que cuando nosotros tenemos a congresistas, representantes o senadores, muchas veces se cruzan sus votaciones, así que en algún momento nos estará acompañando el representante José Daniel López, quien ha hecho una serie de denuncias muy importantes y que ha dejado una preocupación muy grande en el país y en la opinión pública. Pero mientras llega, me gustaría saludarlos a todos, preguntarles cómo están de viernes, si fue una semana que los trató bien o que los trató mal, cómo están. Uy, del doctor Héctor. Cuando Héctor comienza, pues pucha, es porque... Varillazo, varillazo. Ahora que, buenas noches, gatos, bienvenidos. Pero, y qué pena ser, no es ser pesimista, yo no soy pesimista, lo contrario. Pero a mí sí me da risa eso de que, uy, se acabó el año. 31 de diciembre, 11:59 para atrás, era una porquería. Primero de enero, un segundo adelante, ya todo se resolvió. Eso no lo resuelve un segundo ni dos segundos. El año no fue malo por ser 2020. El año fue malo por una coyuntura, no por una cosa estacional, ni por una estrella, ni Júpiter haciendo sus triquiñuelas sobre Marte, ni nada de esas vainas. Así que... Se fue la magia. Tenemos, no, optimismo y vamos para adelante y esto se resuelve y ahí la sacamos, pero esta es la realidad y la realidad no cambia el primero de enero, así de sencillo. Así que, ¿cómo así, Héctor? ¿Significa entonces que todas las velas blancas que estamos prendiendo no van a tener el efecto que esperamos? Quiero aterrizarte. No sea tan sagitario, hombre, no sea tan sagitario. Quiero aterrizarte. Y me da pena con tus ídolos Lobsang Rampa y Yogi Ramacharaka, pero el mundo de Dios tampoco existe, Papá Noel tampoco, Héctor acaba de quitarte la magia. No diga eso. Tu sobrino te puede estar escuchando. Bueno, grado Héctor, dice Natalia. Mientras no, y nos hace mucha falta Natalia, vea, le habíamos hecho una vaca para el internet, ahora nos toca hacerle una vaca para el computador. Uy, bueno, ¿qué tiene los sagitarios? Pregunta Laura Restrepo. Solo que lo responda Freddy. No es nada contra los sagitarios, no. Pues me parece muy bien, ya me estaba preocupando. Oigan, pero bueno, mientras se conecta es que, Daniel, Gabo, es que el invitado, para que los gatos sepan, actualmente ahorita en la Cámara de Representantes, en la plenaria de la Cámara, están discutiendo la reforma al Código Electoral, la reforma a las reglas acerca de cómo vamos a votar y los detalles de eso. Hemos visto un montón de cosas de activismo y ha habido un montón de ruido alrededor de este código electoral. Entonces es una votación de mucho detalle y por eso nuestro invitado no se ha podido conectar hasta ahora, porque están en este momento en esa votación. Pero venga, yo le dije que votemos. Yo le dije a Aníbal Fernández que se conectara y nos está viendo. Que se conecte. Venga. Sí. Mándale el link de la que sala. Se conecte. Ya lo tiene, está ahí, se está peinando. Pero bueno, oiga, lo que dice Liliana, que se conecta mucho con lo que decía mi querida Laura desde Antioquia, es que deberíamos un día, a lo mejor el próximo viernes para cerrar la primera temporada, hablar de los signos. Yo soy Liliana. ¿Cómo cerró el 2020? ¿Qué nos espera en el 2021 a los signos? Podría ser. Muy bien, pero bueno, mientras se termina de peinar Aníbal, que está como muy tímido el día de hoy,
y que todos... Celoso. Gabriel está celoso, Gabriel y yo estamos celosos. Sí, sobre todo Freddy, porque es que Aníbal sí tiene harto pelo. Oiga, Freddy, ¿de qué vamos Freddy a...? Freddy se ve raro haciendo así. Sí, es como, ¿para qué? Se está sobando la calva. Y ahí Hernán pregunta que por qué si es viernes estamos a palo seco, nadie está a palo seco. Salud. ¿Solo yo? Bueno, listo. Oiga, salud, Hernán, salud. Entonces, Freddy, ¿con qué vamos a comenzar mientras llega nuestro invitado? Bueno, definitivamente tenemos que hablar del tema del día que ha sido todo alrededor de la vacuna. Pero mientras estamos hablando, mientras esperamos al invitado sobre la vacuna, hay dos cosas que queremos hablar. La primera es que el presidente Duque anunció, pues no anunció realmente, se supo que el presidente Duque renovó un nuevo contrato para continuar su programa de televisión por el próximo año, por un monto no determinado todavía, pero unas ciertas cantidades de que pasan por los miles de millones de pesos. Entonces yo quiero que los gatos, mientras tanto, mientras estamos hablando de esto, nos digan ustedes aquí por el chat qué piensan acerca de esto y cómo está. Mientras los gatos nos escriben, Gabo, ¿usted qué opina de esto? No, yo pienso que está aberrante, pero no por el hecho de que sean, o sea, 6.300 millones de pesos suenan bastante. Es importante que los gatos y las gatas sepan que los presupuestos de comunicaciones de Palacio de Nariño son mucho más ambiciosos, pero creo que ha habido diferentes torpezas. La primera fue haber filtrado que ese era un contrato viejo. Segundo, que era un contrato que se tenía que firmar y que no tenía el propósito de fomentar entrevistas por parte del presidente. Esa información quedó desvirtuada, pueden ingresar a Twitter, a mi cuenta. Ahí está la copia del contrato interadministrativo con firma del 1 de diciembre por 6.300 millones de pesos y dentro de los 5 ítems hay uno que busca que se armen programas de entrevistas con el presidente. Entonces, primera mentira. Segundo, en un momento en donde desde aquí, desde los mismos gatos, hemos hecho campañas para recolectar fondos, para poder asistir a la población en San Andrés, cuando la economía está en picada, cuando no hemos sabido comprar las vacunas porque nos quedamos de últimos y de coleros y van a llegar a abril y no vamos a tener vacunas hasta el 2022, pero eso lo hablaremos con José Daniel. Cuando tenemos el 20% de desempleo, me parece una tristeza que el gobierno nacional destine 6.300 millones de pesos cuando ya ha habido 8 meses de programas institucionales del presidente Duque, digamos, en prime time. Entonces, ahí yo me voy a agarrar con Dianita. Ahí voy yo. Deja de hablar tanta boba. No, mentira. Venga, Gabo tiene razón. Obviamente, 6.300 millones puede que no sean mucho, pero por lo menos con la séptima se gastaron 84 mil millones en unos estudios y ahí cabía perfectamente una acción popular por detrimento patrimonial. Pero según hoy vimos, finalmente ese programa no va. Entonces yo voy a ser como abogado del diablo. ¿Para qué salen con esa noticia, pescar en río revuelto, a medir de pronto opiniones como lo hace también nuestra querida alcaldesa, que sale con alguna noticia, mide el pulso y luego se echa para atrás y dice, no, ya no, finalmente no lo voy a hacer? Creo que puede ser una jugada muy similar a la de la alcaldesa. Pero es que ya había un contrato firmado por el DAPRE. O sea, ya tenía todos los... Pero finalmente no van. Pues tendrán que aplicarle las... Los abogados sabemos que si se firmó y no se cumple, pues se tendrán que aplicar las... ¿Ese programa le han medido el rating a esa vaina? Sí, no. Sí, le han medido el rating y eso no funciona. Además, aquí hemos dicho muchas veces que eso para efectos de la comunicación no sirve de nada. La comunicación de crisis no se debe rutinizar. Y eso rutinizar es lo que... porque se vuelve paisaje. Claro, no tienen ni idea de lo que están haciendo, ni idea, y eso es una plata que va directo a la basura. Además, lo más chistoso es que siempre nos daba miedo que esto se convirtiera a Venezuela, y lo más parecido al programa de Chávez es este de Duque, es idéntico. El de Aló Presidente. El de Aló Presidente, esa vaina es chistosa. Ojalá y no sea. No se haga nunca.
por Dios, patético. No es una cosa ya sesgada de que no me guste o me guste el gobierno, sino a la realidad. O sea, al Dios lo que es el Dios y al César lo que es del César. Esto es ridículo. Así le gustara. Si me gustara, le diría, señor, usted que me encanta, esto es ridículo. Aquí Dixon dice algo que me parece muy cierto, y yo no sé, Laura, también que sabe más de comunicaciones, y es, esto refleja una profunda desconexión entre el gobierno y la ciudadanía. Es decir, es como si todavía no hubieran aprendido a calibrar el mensaje desde Palacio de Nariño, dada la coyuntura, dada el contexto, dada la situación, ¿a quién le están hablando con eso, Laura? ¿A quién le están hablando? O sea, es decir, ¿qué sentido tiene, después de tener prime time 8 meses, tener además un programa de entrevistas del presidente para mostrar los logros del presidente? O sea, me parece inconveniente. Creo que tienes el micrófono apagado. No, yo no creo, o sea, más que desconexión con la ciudadanía, lo que muestra es un infinito desconocimiento del manejo de una comunicación de gobierno. O sea, es como eso, cuando uno llega de la comunicación del gobierno, la comunicación de crisis y la comunicación de riesgo. Jamás pudieron comunicar el riesgo, la crisis estuvo tan mal manejada que rutinizaron toda la comunicación, y en temas de comunicación de gobierno, pues no han podido generar ni un solo consenso. Entonces volvemos a lo que siempre hemos pedido, y es que el tema de la comunicación política ya es un tema especializado. O sea, esto no es un tema nuevo, ya es un tema que ha ido profundizando, que hay rigor académico en esto, que hay un contexto de profesionalización en el tema. Entonces no entiendo por qué aún siguen depositando esta labor a cualquier persona. Ser periodista no es garantía de ser buen comunicador. Y en segundo lugar, pues la comunicación de gobierno es lo único que le va a generar puentes con la ciudadanía. Usted no se la puede dejar a cualquier persona, porque si no la manejan bien, le destruyen lo poco que tiene. ¿Qué es lo que le pasó al presidente? Y hay una, pero no solamente la comunicación de la crisis, sino también la rendición de cuentas, ¿cierto, Laura? O sea, es decir, hay un tema, y es que la rendición de cuentas tiene que ser una cosa bien importante, Juan. Y es que a mí me gustó mucho un trino que puso Mabel Lara, en el cual decía que una de las intenciones de crear estos espacios en los medios de comunicación, digamos, en este canal de televisión y todos esos programas y todo, es coartarle la posibilidad a los periodistas de preguntarle e indagar por lo que él está diciendo, porque prácticamente él habla, dice, y nos tenemos que quedar con lo que dice el presidente porque no tenemos cómo cuestionarlo. Hola, Aníbal. Vean. No, ¡upa! Hoy tenemos a Aníbal. Vea, se tuvo que quitarme el lujo y se vistió. No le dimos tiempo ni de afeitarse. Oiga, pero antes de la opinión de Aníbal sobre el particular, Aníbal, que estábamos hablando del programa de Duque, de estos 6.300 millones, yo quería meterle un poquito... ¡Aló, Duque! Habla Duque. Le quería meter un poquito de picante al comentario que había hecho Laura. Laura dice, no ser periodista no equivale a ser un buen comunicador. ¿Tú crees, Laura, que aquí hay un problema en la cabeza de comunicaciones? Y esa es, la pregunta se las extiendo a todos. A Hassan Nazar se la han montado muchísimo por las críticas que hacía en gobiernos pasados, y ahorita parece estar repitiendo el libreto que tanto criticó. ¿Ustedes qué piensan de eso? Pues por supuesto que hay un problema. Es que no saben lo que están haciendo, es que es un periodista que no saben. La prueba está que a los 10 días de haber llegado fue apagó una crisis con gasolina, que fue la del avión de Panaca. Sí. Es un personaje que no tiene ni idea, que puede ser muy buen periodista, que es distinto, un periodista que indaga, un periodista que busca la verdad o lo que sea, o que trata de buscar en sus entrevistas algún tipo de chiva o de algo por ahí, mientras que trata de preguntarle a su entrevistado. Pero más allá de ser, por eso les digo, es que ser periodista no es garantía de ser un buen comunicador. Un comunicador lleva un mensaje a un receptor, desde un emisor a un receptor, y crea un punto. Fin, lleva el mensaje. Aquí no han podido hacer eso. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea de comunicar, porque es que hacer periodismo es muy distinto a comunicar. Yo sí creo que hay un gran problema. Perdón, mis perros están ladrando. Pero además de eso, creo que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y vuelvo, les digo, la comunicación política ya es profesionalizada. En este momento... no hay lugar para que nadie tenga a alguien en sus equipos políticos, gente que no tiene ni idea de comunicación política. ¿Por qué? Porque ya existe profesionalización en materia. No se pueden dar el lujo de no tener gente que no tenga. No, además, una cosa es transmitir, o sea, promover un personaje
y otra cosa es transmitir logros de gobierno. Pienso que ambas cosas están separadas y que mucho de lo que ha hecho este programa es volver al presidente más personaje, más acercarlo más a la caricatura de lo que los opositores lo han querido volver, que realmente de comunicar unas ideas de gobierno y unos logros de gobierno que son para todos los colombianos, no son para un sector ni para una persona individual. Que el estado de las instituciones se terminan diluyendo completamente y se vuelve como si todo el aparato estatal fuera solamente este pobre señor personaje que está ahí tratando de defender una cosa. Es que son cosas distintas. Una cosa es la comunicación de gobierno cuando uno genera consensos y otra cosa es el marketing y la campaña permanente, que es tratar de mostrar los logros para tratar de ganar unos votos. Son cosas distintas. El marketing no es aplicable a la comunicación de un gobierno. Por eso les digo, aquí no hay profesionalización. El personaje que está dirigiendo las comunicaciones de presidencia y del gobierno no tiene ni idea de lo que está haciendo. Por eso todo está saliendo al revés. Bueno, ¿y Aníbal qué piensa? Bueno, yo primero saludo a todos los gatos que hoy están aquí y aquí, Cataníbal. Bueno, yo no era Gatníbal. Aquí ejerciendo el rol de gato honorario, muchas gracias siempre por esta invitación. No, a mí me parece que aquí hay una paradoja y estoy un poco de acuerdo con Laura, por lo menos en el sentido de no porque se hable mucho o se tenga muchos espacios en medios o en discursos o en escenarios, dijéramos, se comunica. ¿No? Yo creo que el presidente Duque es un buen orador, es una persona que se expresa muy bien, que estudia siempre los temas y que cuando tiene una intervención lo hace siempre con rigor y con suficiencia y se evidencia pues que estudia y que conoce los temas sobre los que se pronuncia, pero el hecho de que se tenga una sobreexposición en medios, ya sea en el canal institucional o en los medios que sea, no significa que se esté comunicando. A mí me parece que hay una debilidad actualmente en términos de lograr transmitir los mensajes y que se conecte con lo que la gente está pensando, que haya sintonía entre el gobierno y la ciudadanía. Me parece que hay una brecha grande. Y pues de pronto ahí la estrategia no creo que sea más espacios, más programas, más comunicación o más exposición, porque claramente pues de eso ha habido mucho y no creo que hayan logrado comunicar o por lo menos transmitir los mensajes y de nuevo sintonizarse con lo que la gente está pensando o con lo que la gente está esperando recibir del gobierno. Ahí yo les tiro un bombazo a ver ustedes qué opinan y los gatos también qué opinan, y es: ¿ustedes no creen que también Duque esté sufriendo del síndrome del comité de aplausos? Es decir, que esté como embuido en ese pequeño círculo que le dice: no se preocupe, esas opiniones no tienen ni idea de lo que estamos haciendo, usted está dejando un gran legado, toca decir qué es lo que usted está haciendo, toca poner una placa tamaño Disney World en un túnel que abrieron y cerraron. Mejor dicho, ¿ustedes no creen? Salud. ¿Ustedes no creen que aquí también Duque esté un poco desconectado porque hay un círculo de asesores que no le está permitiendo ver la realidad como es? Porque yo creo que eso le pasa a todos los que están en el poder. Es que parece que... O sea, no solo en el poder, Gabo, yo te doy un ejemplo con esto rápido. Uno a veces se pregunta por qué cierta persona se lanza como candidato. Si uno dice, el tipo va a votar la mamá y un primo por él. Y es por lo mismo, por el tema de los aplausos. La gente los sube y el ego es muy tramposo. Entonces, vamos, láncese, usted tiene cabida, usted no sé qué, usted es un berraco, lo puede lograr. Le aseguro que va a sacar una excelente votación. Puede que no gane, pero eso le va a dar sponsor, lo van a... y se la creen. La gente de por sí, o per se, no cree estar subido tan arriba, pero ese círculo que dice Gabo al lado, tanto en presidente como el ejemplo que estoy poniendo, empiezan a elevarlos y a elevarlos y se la creen.
Eso es un tema muy, muy delicado, porque ya está por encima el ego y esos asesores, pues ni siquiera son asesores, es gente que le habla al oído, pero no asesores. Aquí nos tengo una pregunta que, digamos, Freddy, si usted me permite, antes de cambiar un poquito de tema, y es como para ser abogado del diablo, no sé si Diana quisiera contestar. La abogada del diablo soy yo. Y es que tiene de malo que Duque tenga un programa de televisión. Y es una pregunta. No tiene nada de malo, es que no es lo malo. Aquí no se está criticando el programa de televisión como tal. Se está criticando es que a través de ese programa no saben comunicar, que es diferente. No, y también otra cosa, y es que han tenido una hora diaria, que no la tiene, o sea, en una democracia, digamos, tener un canal público y en ese canal público estar una hora en prime time todos los días mostrando, o sea, eso digamos, eso es atípico, eso no ha pasado. Eso no es una locución presidencial. No, miren, yo sí creo una cosa. ¿Qué tiene de malo? Tiene de malo dos cosas. Uno, rutiniza totalmente la comunicación, cualquiera que sea. Ya la gente no le interesa. Cuando el presidente va a hacer una locución, dice, ¿qué? Si todos los días lo veo. Y en segundo lugar, hiperpersonaliza la comunicación de un gobierno. O sea, lo hace todo Duque. Es el presidente, no un gobierno. Y eso no genera consenso. Después, cuando tengo una crisis, ¿quién lo saca ahí? Nadie. Toda se la va a chupar él solito. O sea, yo sí creo que hay un problema con eso y no deberían hacerlo. Y siento que es una mala práctica. Yo tengo un par de comentarios adicionales. Y me pareciera. Yendo sí. con Laura un poco, y es, uno estaba acostumbrado, recuerden hace unos años, pues cuando no había redes sociales, ni internet, ni nada, pero cuando el presidente iba a hacer una locución, el país se paraba, ¿no? O sea, todo el mundo, ¿qué va a decir el presidente? ¿No? Hay un tema de Estado, hay una decisión, hay un momento, bueno, y era todo el mundo pendiente de lo que iba a decir el presidente. Cuando es todos los días, pues pierde como el impacto, ¿no? Pierde como el sentido y la gente ya como que no le pone atención a eso. Entonces ahí hay como un tema de estrategia, pues que de pronto vale la pena seguro revisar. Y tan largo. Me quedo con dos comentarios que por ahí vi en redes sociales ayer o hoy, o entre ayer y hoy. Uno es en relación con lo que está consignado en el Estatuto de la Oposición respecto de la réplica de la oposición, ¿no? ¿Cómo se entiende cuando el presidente tiene un permanente espacio de comunicación y de alocución? Bueno, pues en teoría uno diría, pues la oposición debería tener un espacio simétrico, pues, ¿no? Y eso no me parece que sea, eso es un vacío creo que hay ahí y podría ser un tema de estudio. Por otro lado, totalmente un comentario que no me acuerdo a quién se lo leí, de pronto al representante José Daniel López, es ahora el día, si se la estuvieran dedicando de pronto a otras prioridades, quizás podríamos tener unas soluciones más claras para los temas críticos que el país enfrenta y que todavía pues no hay resolución, y lo que nos ha mostrado el representante López es que pues lo que nos debe es preocupar, y quizás esa hora podría estar destinada a cosas de mayor impacto y de mayor relevancia. De acuerdo. Juanito. De acuerdo con lo del... perdón. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo solo quería decir que coincido con Aníbal plenamente, digamos, en el tema del estatuto, por ejemplo, de la oposición. Decían que si el presidente tiene tantos minutos para hablar, la oposición salía y podía hacer su réplica, pero desde que tenemos el espacio en televisión, se quedó anulada la oposición. Y lo segundo también es que pareciera muchas veces que la Casa de Nariño está más preocupada por su programa de televisión que por gobernar. Entonces esa desconexión sí que es muy alarmante y preocupante. Solo eso. No, y Freddy, mira, hay una cosa, Gabo, hay una cosa que yo quería decir, y es que con Héctor estábamos discutiendo antes de que empezara el programa que la vacuna, volviendo al tema de la vacuna, yo quiero que nos centremos en el tema de hoy. Y es que el tema de la vacuna es que la vacuna rusa tiene dos particularidades. La primera es que se llama Sputnik, y la segunda particularidad es que uno no puede tomar unos días después de tomarse la vacuna. Entonces,
Con Héctor estamos discutiendo acerca de por qué llamar la vacuna Sputnik. Entonces, yo quiero que los gatos, mientras ya hablamos con el invitado, mientras llegue el invitado y empezamos a hablar, quiero que los gatos aquí en los comentarios empiecen a escribir acerca de cómo creen que se llamaría la vacuna en Colombia, si la vacuna fuera producida en Colombia. Es decir, en Colombia o en Polombia, ustedes escojan cuál no, de las no dos. No se vale decir Colombia escriban, porque ese fue el nombre que yo dije para la vacuna. La Colombia, Guarapo. Colombiana. El guarapo. Eso, si le quieren decir no, la panela con limón. A ver, yo quiero ver la creatividad de los gatos mientras estamos en esto. Listo. Les voy a decir cómo se llamaría. Se llamaría Muisca. Pero es que si la rusa se llama Sputnik, la gringa debería llamarse Apolo 11, más o menos. Pero entonces, mientras los gatos desarrollan su ingenio, en las redes, y sabiendo además que el representante José Daniel, a quien saludamos, está en medio de dos votaciones, así que pronto nos va a tener que dejar. ¿Ya? Ya les cuento, pero acabamos de anotarnos dos hits muy importantes. Comencemos por ahí entonces. ¿Cuáles fueron los hits? Les estamos contando a los gatos que el representante nos está en este momento en votación también de la reforma del Código Electoral. Entonces, cuéntenos cuáles fueron los dos hits. Oiga, veo gato invitado acá esta noche. Honorario. Bueno, es que estoy ejerciendo mi rol honorario. Estoy aquí. Muy bien. Con una buena copa de vino, eso está bien. De viernes. Viernes. Siento que no dirá nada. Muy bien, muy buenas noches a los gatos. Feliz de estar acá. Un saludo a todas las personas que nos... Ponte mejor el micrófono. Ay, ok, perdón. Ahí quedó mejor. Sí, claro. Bueno, no, perdón. Pensé que Laura estaba haciendo la seña de que se iba a quedar callada o algo así. Y era la seña en realidad del micrófono. Pues un saludo a los gatos, un saludo a todos los televidentes. No, dos cosas muy importantes que acaban de pasar. La primera es que algunos artistas, colegas de la plenaria, se les ocurrió proponer en el Código Electoral eliminar una ley, vengan, les digo ya el número de la ley que por acá la tenía anotada, que es la ley que básicamente es la ley 1070, que es la ley que le da el derecho al voto a los residentes extranjeros en Colombia. Y estábamos votando el artículo de derogatorias, que es un artículo que hace parte de todas las leyes, y se les ocurrió poner un artículo para derogar la ley 1070, por ende, los extranjeros que residen en Colombia, digamos, no son todos los que llegan y que de repente están acá, algunos ilegales, no, un residente en Colombia que ha votado en los últimos años, con esta propuesta no iba a poder volver a votar, digamos, era tal vez de las cosas más antidemocráticas que se han visto en la plenaria de la Cámara. Dimos ahí el pulso y bueno, lo logramos y finalmente retiraron la propuesta. Y lo segundo es que parece, digamos, habíamos logrado aprobar la paridad de género en las listas a elecciones, a corporaciones públicas, pero iban a tratar de reabrir la discusión para hundir la paridad, pero ¿quién iba a hacer eso? Pues se logró que no lo hiciera, entonces parece que va a haber paridad desde las elecciones del año entrante, una vez se firme el Código Electoral, y yo creo que esa es una super noticia y una causa más que guerreada. Todo eso estaba pasando y por eso y solo por eso llegué muy tarde, así que mil excusas, pero creo que valía la pena estar ahí dando la batalla. Oye, el voto a los extranjeros es solo para elecciones locales. Solo para, sí, los residentes extranjeros, Aníbal, no votan ni Congreso ni Presidencia, si tienen un derecho adquirido de votar para alcalde, consejo, edil, digamos, un poco resolver quién, si les funciona la seguridad o quién se las administra, quién les tapa los huecos. Claro. Pero pues les querían revocar ese derecho, lo cual en mi opinión es bastante antidemocrático. Bueno, y hay otro tema, Freddy, si usted me disculpa, creo que estas dos chivas son muy satisfactorias, además porque uno no entiende, ¿tendrían un miedo al castrochavismo, representante? ¿Por eso no querían dejar que los extranjeros votaran aquí? ¿Eso tenía un sesgo xenófobo contra los venezolanos? Pues dijeron que no era un gesto xenófobo, que no tenía una motivación xenófoba, pero también argumentaban al mismo tiempo que a muchos venezolanos les estaban dando cédulas falsas,
Y en los corrillos, que ahora los corrillos ya no son en el Capitolio, sino son estos corrillos, lo que se decía, por ejemplo, en grupos de WhatsApp, es que sí se iba a haber muchos más residentes a futuro, venezolanos, y que eso iba a cambiar la composición política de los municipios. Calculen ustedes, digamos, la dimensión de los argumentos, pero bueno, ese es el congreso que tenemos, donde hay también gente pilísima, y lo importante es que, a pesar de la aplanadora del gobierno, de toda la realidad, pues, digamos, todavía hay lugar a la sensatez, y además quede con una sensación grata de que el gobierno de algún modo también ayudó, y a todo señor, todo honor, ayudó a que esta propuesta también se echara para atrás. Bueno, muy buenas chivas nos trae, y es importante que recuerden que lo oyeron primero aquí en Los Mismos Gatos, los que no estaban pegados al llegar a la plenaria. Pero bueno, el representante José Daniel López ya es un gato invitado ya varias ocasiones. Ustedes ya lo conocen, ya saben, un representante que es conocido por dos cosas. Primero, porque ha sido un gran defensor de la paz, y segundo, porque en la mayoría de sus entrevistas y en las plenarias sale su gata maullando por ahí. ¿Está por ahí la gata? Mi amor, ¿está por ahí? ¿Que la quieren conocer? Me están preguntando los gatos por ella. Préstamela. Parece una gárgola, ¿ustedes la han visto? Se le hace aquí atrás y parece, sí, parece una gárgola. Pero aquí está, es que está un poco dormida, no, porque está recargando baterías para gritar de 12 de la noche a 5 de la mañana. Entonces, por ejemplo, es habitual, pero esta es la gata Kitty, ahí se las presento. La gata Kitty. Sí, es una siamesa, porque... es una siamesa, la adoptó mi esposa a cuando tenía un año porque la iban a abandonar, porque tenía una personalidad muy especial y requería mucha atención. Mi esposa pensó, como no, es una gente floja que nunca ha tenido gatos y no entienden que a los gatos hay que cambiarles la arena, pero esto realmente, digamos, estamos hablando de un ser especial que si no tiene toda la atención alrededor de ella durante las 24 horas del día, pues hay problemas. Por eso cuando uno habla, sea en la plenaria, en una llamada, en radio, donde sea, ahí al fondo suena. Sí. Tal vez lo oigan ahorita también. Yo lo decía para que cuando los gatos escuchen a la gata maullar, porque inevitablemente lo hará, sepan y vean al personaje. Es más, hoy en Semana en Vivo y hoy en Caracol, la gata salió, para que sepan. El representante habló en ambos programas y pues la gata salió. Dicho esto, el representante está hablando acerca de un tema de las vacunas y en qué están las vacunas y todo esto. Entonces, esto ha sido noticia desde ayer y queremos saber, porque recientemente el presidente anunció, es más, ayer, que la vacuna saldría en abril del 2021. Pero usted, representante, se leyó la letra menuda y descubrió una cosa en la letra menuda. Cuéntenos de qué se trata esto. Muy bien, lo primero que hay que decir es que nos tocó recorrer un camino parecido al de muchos colombianos, que cuando necesitan una cita médica o necesitan una cirugía, les toca presentar una tutela porque el sistema de salud no se las provee. A nosotros no nos pasó para una cita médica o para una operación, pero nos pasó para obtener información que por demás es pública sobre el plan de vacunación del gobierno colombiano. Vean, les quiero dar las fechas, por eso estaba buscando acá papeles. El 11 de noviembre del año 2020 le presentamos al Ministerio de Salud un derecho de petición, preguntando además cosas fundamentales. ¿De dónde iban a salir las vacunas para la población no prioritaria? Esto es para quienes no son mayores de 60 años, no hacen parte del personal de la salud y no tienen comorbilidades. Adicionalmente, el 23 de noviembre, porque el plazo era de 5 días y ya habían transcurrido 12, le enviamos un oficio al Ministerio de Salud con copia a la Procuraduría reiterando la necesidad de pedirles la respuesta. Y llegó el día 9 de diciembre y nada, que había respuesta del Ministerio de Salud. Presentamos la tutela y ahí sí, al día siguiente respondieron y se dignaron a responder, y ahí entendimos por qué no habían querido responder. Según este oficio del día de ayer del Ministerio de Salud, la mayoría de los colombianos será vacunado a partir del año 2022. No a partir de abril del 2021, como ocurre con la población no prioritaria de México, no a partir de octubre del 2021, como ocurre con la población prioritaria de Perú, no comprando lotes específicos, por ejemplo, para la población estudiantil. Acá, a todos los que no son población prioritaria, esto es, mujeres embarazadas no son población prioritaria, personas con discapacidad y sin comorbilidades asociadas al COVID no son población prioritaria,
los estudiantes para que puedan volver al colegio o a la universidad no son población prioritaria. Las familias ubicadas en los municipios con menor capacidad de atención en salud no son población prioritaria. Entre otros, pues lo que nos dice el Ministerio de Salud, muy campante, y luego una tutela para que nos lo dijera, es que toda esa población será vacunada a partir del año 2022. Pero esto, gatos, es solamente un indicador de un o una pieza de un rompecabezas mucho más grande, que es un rompecabezas de improvisación. Por ejemplo, la ley de vacunas que el presidente sancionó con bombos y platillos esta semana. La ley de vacunas, el mismo ministro de Salud en la plenaria de la Cámara nos confesaba que era una ley fundamental, casi que un requisito sine qua non, para avanzar en la negociación directa con los laboratorios. Ustedes pueden creer que la ley de vacunas no la presentó el gobierno, sino que de chiripa la presentó un representante muy acertado en esto por demás, que es Ricardo Ferro del Centro Democrático, y que pese a ese, digamos, a ese golpe de suerte, el gobierno nacional tardó 3 meses en darle mensaje de urgencia. Gabriel, Aníbal, ustedes que han sido gobierno, saben que un mensaje de urgencia ayuda a que un proyecto de ley salga oportunamente o salga mucho después. Como consecuencia de la tardanza en el mensaje de urgencia, la ley de vacunas y por ende las negociaciones con los laboratorios no fueron viabilizadas en agosto o septiembre, que es lo que habría pasado si le hubieran dado mensaje de urgencia oportunamente, sino simplemente vino a promulgarse en diciembre. El resultado de toda esta cadena de improvisación que venimos advirtiendo en un debate de control, desde un debate de control político que hicimos en julio, tiene por consecuencia que hoy Colombia va de último en la fila de la vacuna. Y no me refiero con esto al Reino Unido, Diana, o a Japón, o digamos a países con los que de algún modo sería difícil compararnos. No, en nivel Latinoamérica. En términos de cuándo será la primera vacuna en Colombia, estamos en el mismo nivel de grandes potencias, y lo digo con el mayor respeto, pero pues que son países claramente que tienen estándares distintos a los nuestros y distintos en términos, digamos, de peor desempeño en varios indicadores, como Surinam, como Belice, como Paraguay, como Bolivia. Y eso es cuando vemos la primera vacuna. Las primeras vacunas llegarán en abril, mientras a México arrancan este mes, en Perú arrancan en enero, en Chile, en Panamá arrancan en enero, Colombia arranca en abril. Pero además, en lo que tiene que ver con la vacunación de los sectores más amplios, los sectores mayoritarios de la población, lo que tenemos es que Colombia arrancará en el 2022, mientras otros países de la región ya lo hacen a lo largo del año 2021. Esto es muy grave porque salvo que ocurra algo así como la cacareada de inmunidad de rebaño o que surjan soluciones en materia de medicamentos para aliviar los padecimientos del COVID, la consecuencia práctica de esto, es una pandemia más larga en Colombia por la inacción y la improvisación del gobierno nacional. Y más días de pandemia, más meses de pandemia, significa muertes, significa más empleos perdidos, significa más empresas quebradas, y es de eso, de algo tan grave y que debiera ser tan prioritario para cualquier gobierno, de lo que estamos hablando en este debate con el Ministerio de Salud. José, cuando uno dice el año 2022, inmediatamente se remite a las elecciones. Y muchos están diciendo que es posible que el tema también de la vacuna vaya a ser un caballito de batalla para muchos candidatos, precisamente para el 2022. Si eso es así, ¿cómo va a afectar la democracia esta situación? De varias maneras, digamos. Que el grueso de la población solamente sea vacunada en el 2022 significa varias cosas. Lo primero, eso es una limitación material al derecho al voto, porque muchos ciudadanos definitivamente prefieren estar resguardados y muchos, yo les pregunto, digamos, seguramente quienes estamos acá, si hubiera elecciones el domingo, saldríamos a votar el domingo, pero para muchos ciudadanos votar no tiene tanto nivel de prioridad. ¿Cuántas personas saldrían a votar en pandemia? Seguramente, digamos, una hipótesis plausible es que si elecciones en pandemia pueden acarrear, al menos en Colombia, una mayor abstención. Número dos, algo que no quiero ni pensar, pero que puede llegar a pasar, y no es que un partido político o un gobierno no, pero es que actores políticos locales con poder
sobre redes regionales de salud utilicen el acceso a vacunas como medio para conseguir favores políticos, con las consecuencias y la gravedad moral que eso puede llegar a tener. Sin duda, Diana, elecciones y vacunación no son una buena mezcla, pero más allá del tema electoral, que en últimas es lo de menos, es si la pandemia, en cada mes que dure la pandemia son cientos de personas que mueren, cientos de empleos que se dejan de generar, oportunidades de crecimiento económico que pasan por delante, costo fiscal exacerbado. Yo sigo sin entender por qué la superación de la pandemia, cuyo único camino posible hoy es la campaña de vacunación, no es una prioridad real, central, en la agenda del presidente Iván Duque y de su equipo de gobierno. Eso para mí es ciencias ocultas, es incomprensible. Pero con lo que dice Diana, José Daniel, es ridículo, porque posiblemente pase que si los países están vacunando en enero y en diciembre, y más o menos en abril y en junio están vacunando ya a nivel masivo, que aquí en Colombia un candidato sí pueda decir como promesa de campaña, yo soy la vacuna. En el 2022 esto sí se me hace ridículo, ridículo. Y, pues imagínese, pero además el símbolo de la promesa incumplida, el símbolo de una vacuna como promesa electoral 2022, es como cuando alguien se lanza a la alcaldía de Bogotá y anuncia que va a hacer el metro por fin, Héctor. Esto es de una gravedad, es el reconocimiento de nuestro fracaso como Estado espantoso. Ahora, acá permítanme, es viernes, 8:40 de la noche, hacer un comentario especulativo y salió un poco el rigor. ¿Yo qué creo que puede llegar a pasar? Yo me imagino que en la primera, digamos, como en la primera gran tanda de vacunas, los países van a ser los protagonistas de la adquisición de vacunas. Pero a medida que las empresas fabricantes amplíen su capacidad, muy posiblemente los países dejen de ser los únicos compradores de vacunas y empiecen a ser los privados, y empieza a ser el mercado el que empiece a comprar y vender vacunas. Si eso llega a pasar, seguramente habrá soluciones para muchas personas que no tienen más de 60 años, no tienen comorbilidades, no tienen personal de la salud. Pero imagínense el mensaje de profundidad, de inequidad tan profundo, que significaría que las personas con mayores recursos pueden pagar una suma importante, la que sea, por vacunarse, y los demás haciendo la fila mucho más lenta para acceder a las vacunas públicas. O sea, luego creo que dejar pasar de aquí al 2022 en términos políticos, en términos de vidas humanas, en términos de justicia social, acarrea unos riesgos que son inabordables para el gobierno colombiano, pero parece ser ese el camino que al menos a hoy han escogido. Pero José Daniel, venga, yo iba a preguntar un poco en términos de soluciones para esto. Ahí hay una posibilidad, y es teniendo en cuenta que si el mercado es el que termina aprovechando la oportunidad, podría pensarse, dijéramos, en esquemas que no dependan de los gobiernos o de los estados, sino que, por ejemplo, el sector privado aquí en Colombia lidere una gran campaña de compra masiva de vacunas para distribuir y supla un poco como la falta de previsión o la demora que el gobierno pudo haber tenido. O sea, ¿existen ese tipo de soluciones? ¿Se están estudiando esas posibilidades? Sí, Aníbal, hay de hecho en la ley de vacunas quedó una figura que a mí es de las que más me gustó esa ley, y es la figura de vacunas por impuestos. Esto es un poco que empresas que donen o que cofinancien la compra de vacunas puedan obtener exenciones tributarias. Y sin duda, si las vacunas se vuelven mucho más disponibles, el precio va a bajar. Hoy para el sector privado ser relevante en la compra de vacunas no es fácil. Acá estamos hablando, digamos, de inversiones multimillonarias que solamente estados, gobiernos nacionales podrían abordar. Pero me imagino yo que a la medida que se masifique, los precios unitarios bajan, se vuelven más accesibles y ahí el protagonismo del sector privado se vuelve mayor. Pero resultaría increíble que mientras otros países de la región, vuelve y juega, esto no es Canadá, no es Estados Unidos, no, es acá, entre los latinoamericanos, son los estados los que resuelven lo sustancial de la vacuna. Aquí pareciera que un poco la estrategia del gobierno es dejar que en el 2021 salga una población prioritaria, cuya prioridad, hago la aclaración, no cuestiono. Lo que yo cuestiono son los tiempos, no la priorización. Y como consecuencia de eso, que otro grupo
2022 al vaivén de lo que pueda hacer el mercado o al vaivén de la disponibilidad de vacunas o de lo que pueda hacer el Estado, entre otras cosas. Yo creo que este, digamos, esa puede ser una salida, pero que el gobierno ponga los huevos en esa canasta si es supremamente riesgoso. Oiga, José, y digamos en este orden de ideas, hoy casi no he podido preguntar. Déjenlo hablar. Dejen jugar al Moreno, dejen jugar al Moreno. José, yo quería aprovechar y preguntar lo siguiente, y es, digamos, ¿será que por la ineficacia comprobada del gobierno en este tema de la carrera por comprar la vacuna, será que nos va a tocar salir a los colombianos o habrá una salida de colombianos masiva a comprar la vacuna en otros países donde sí se pusieron pilas? ¿Qué podría pasar con eso? Bueno, todo eso, digamos, Juan, es incierto. El escenario real que tenemos hoy sobre el cual hay que calcular es que las vacunas las controlan los gobiernos y que a los distintos países les va a ir distinto en función de la gestión de su gobierno. ¿A qué países les va a ir muy bien en la distribución de las vacunas? Le va a ir muy bien a los países más ricos que han sobrecomprado vacunas. Por ejemplo, Canadá, lo veíamos hoy, ha comprado vacunas para 4 veces su población. Algo similar puede estar pasando en Estados Unidos. Sin duda ellos van a llegar de primeros, no va a haber problema. Otros a los que les puede llegar a ir bien, paradójicamente, son los países más pobres del mundo, porque en medio de, digamos, de la situación tan trágica, la plataforma COVAX, que es esta especie de vaca mundial que hacen todos los países, salvo algunos como Estados Unidos y China, pues COVAX prioriza sobre los países más pobres. Y en Colombia hay pobreza, pero Colombia no es uno de los países más pobres, es mucho más rico o mucho menos pobre si se quiere que los países, por ejemplo, del África subsahariana. Entonces a estos países les puede ir mejor. Por ejemplo, las vacunas que llegan en los próximos meses vía COVAX llegan primero a esos países que a países de renta media como Colombia. Entonces estos países están en la paradoja, esta la describe muy bien Michael Kremer, el Nobel de Economía 2019, y es la paradoja de, por un lado, no tener la capacidad financiera para salir y totear el mercado a punta de compras, a punta de especulación, que lo pueden hacer los países más ricos sin que eso les cause tanto impacto, ni vamos a tener la prioridad en la cooperación internacional de los países más pobres del mundo. Luego dependemos de nosotros mismos. Y ahí es donde esta evaluación se vuelve tan importante. Segundo, y esto hay que decirlo también, y leí un comentario de Rommel, que eso siempre es clave decirlo. En últimas, a esto siempre hay que ponerle un asterisco, cada vez más chiquito, pero hay que seguírselo poniendo, a la seguridad y a la eficacia de las vacunas. Las vacunas en el mundo históricamente no se han sacado en un tiempo menor a 4 o 5 años. Estas vacunas están saliendo en un tiempo, pues, digamos, ¿cuánto llevamos de pandemia? Eso lleva, por supuesto, una incertidumbre sobre la, digamos, no solamente sobre la eficacia, sobre la seguridad, sino también sobre los efectos a largo plazo. Pero por otro lado, hay que también tomar nota que países muy serios, autoridades sanitarias muy serias, ahí sí en el Reino Unido, ahí sí en la Unión Europea, ahí sí, digamos, ya parece que Estados Unidos está muy cerca de avalar su primera vacuna, y a pesar de Trump han logrado mantener una autoridad sanitaria más o menos independiente, están avalando estas vacunas, y esto nos manda unas señales muy importantes, como para no quedarnos tampoco en la postura de decir todo el mundo está equivocado, esas vacunas en realidad no son seguras, no son eficaces. No, en lo sustancial parecen serlo, pero pues no dejemos de tener los ojos abiertos. Pero si alguien tiene una mejor idea de cómo salir de esta pandemia más o menos pronto, pues adelante, yo no veo otra distinta a la vacuna. Claro, porque todavía los tratamientos están muy crudos, no se sabe nada y no se tiene nada. La vacuna por ahora parece ser la alternativa. Gatos, hemos llegado a la mitad de nuestro programa y ustedes saben que en este momento apreciado representante, yo quisiera así una respuesta sin... Apreciado y con picante, se vino. Cuando usted le dicen apreciado o le dicen lo que le voy a decir es con todo el cariño, es que se viene un zarpazo. Eso, siéntese y relájese. El zarpazo no es para usted, pero sí quisiera de una manera sin tapujos. O sea, es decir, así como los colombianos y los gatos que nos están viendo quieren saberlo, es que diferentes organizaciones han denunciado falta de transparencia,
Yo tengo incluso información sobre negocios bajo de cuerda, en muchos temas no asociados directamente con la vacuna. Usted está haciendo unas denuncias muy graves sobre la falta de planificación, si se quiere. Yo sí quisiera saber, ¿esto que está pasando es producto de corrupción / falta de transparencia, incompetencia, improvisación o todas las anteriores? No, digamos, yo no tengo un solo indicio para hablar de corrupción en la política pública de búsqueda de las vacunas para los colombianos. Ni un solo indicio. De hecho, y esto es, Gabriel, profundamente paradójico y a mí me cuestiona permanentemente, de hecho, yo veo en el ministro de Salud, en Fernando Ruiz, una persona competente, una persona confiable, una persona creíble. Es tal vez el ministro mejor valorado del gabinete. Yo nunca estuve de acuerdo con su nombramiento porque nunca he estado de acuerdo con que mi partido Cambio Radical ingrese a la coalición de gobierno. Tampoco voy a echar carreta acá y decir que es que los resultados de Ruiz han sido impecables. No, vamos de 12 a nivel mundial en términos de muertos por COVID, y ese sin duda es un indicador relevante para medir un ministro de salud en esta época. Pero me parece un tipo serio y sé que tiene un equipo técnico serio. Solo para decir, José Daniel, una cosa. Yo coincidí con Fernando Ruiz en el gobierno anterior. Él era viceministro de salud y yo estaba en otras responsabilidades. Me parece una persona seria, comprometida, un servidor público que está ahí por las razones correctas. De acuerdo, entonces yo creo en la competencia y creo en la idoneidad de Fernando Ruiz, más allá de que por razones partidistas no haya compartido su nombramiento como cuota de un partido que está en el lugar equivocado y es en la coalición de un gobierno. Imagínense el partido de las realizaciones y de las obras en un gobierno sin realizaciones y sin obras. Eso, digamos, es el mundo al revés. Eso es como cuando usted se casa, y ya cierro el paréntesis, eso es como cuando usted se casa con su esposa porque encontró el apartamento, pero nunca se enamoraron. Es lo mismo, acá encontraron el ministerio, pero nunca encontraron las causas comunes. Y por eso creo que más bien deberíamos retirarnos y tomar toda la distancia y la precaución posible. Pero entonces, esto es lo que me confronta. Lo que me confronta es, Ruiz es un tipo competente, tiene un equipo competente, pero los hechos de la gestión del gobierno nacional en materia de vacunas son elocuentes, son incuestionables. Vamos de últimos en la fila, diciembre y no hay acuerdos con laboratorios, pésima perspectiva comparada con respecto a otros países de la región, ley de vacunas sacada de manera tardía por culpa de un silencio administrativo del gobierno de 3 meses, opacidad en la información. Luego, al final del día, yo creo, Gabriel, que esto no es un problema de corrupción, pero sí creo que hay un problema de improvisación muy serio que involucra al ministro de Salud como responsable político directo, pero que tiene que ver también en lo sustancial con un problema de liderazgo, que ese sí ya se ve manifestado en otras áreas del gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque. Me sorprende que los países que mal han manejado la pandemia en la región, como por ejemplo Brasil y México, pues están muchísimo más adelantados que nosotros en esta materia de vacunas. Sí, eso es muy representativo, digamos, yo creo que eso marca una tendencia que debemos saber leer, y es porque los países con esos liderazgos de algún modo más personalistas, caso también no solamente Brasil y México, sino el caso, por ejemplo, Argentina, con toda esta historia de los Kirchner, Perú con esa inestabilidad política tan espantosa. O sea, ¿cuál de todos los 17 presidentes fue el que compró las vacunas? No sabemos, pero ahí tienen ya su lote de vacunas listo y preparado. Lo que eso da cuenta uno es que, digamos, ahí hay unos variables de liderazgo en últimas, así sean liderazgos autárquicos que sí pueden generar una diferencia importante, pero también pues algo que nos da cuenta del talante del presidente de la República que fue elegido para estos 4 años y que desafortunadamente parecen ser también los años de la pandemia. Bueno, pero Aníbal y José Daniel, también hay dos países, Chile y Perú. Chile compró 4.4 veces dosis para los habitantes que tiene. Es decir, Chile le apostó a varios, entonces no es solamente como este tipo de liderazgo, sino también hay otras cosas que ha hecho América Latina. Por un lado Chile, pero por otro lado uno ve países como Perú. Perú lo que hizo fue una división, una segmentación de población ni la berraca, y cogió y segmentó la población y diseñó diferentes tipos de vacunación.
dijo, estos se van a ir a un hospital, estos se van a ir a una farmacia de tantos a tantos años, estos otros se van a ir al programa de vacunación móvil y estos otros les va a llegar la vacuna de esta otra manera. Entonces, de alguna manera, no es solamente, digamos, como la compra de las vacunas, pienso yo, no es solamente como, digamos, promover que le vamos a meter un montón de plata a Pfizer ni nada, sino también mostrar la capacidad que tienen los países de planear y de organizar una cosa como mejor frente a la pandemia. Unos lo hacen comprando como Chile, comprando muchas más dosis de las que tienen ciudadanos, y otros lo hacen estructurando planes como mucho más formales. Así es, pero definitivamente lo que no podemos seguir haciendo, Freddy, es seguir confiando en COVAX, en una plataforma, digamos, de la que obviamente debemos participar. Gracias a COVAX ya hay vacunas garantizadas para 10 millones de colombianos y eso no tiene un valor menor, pero eso es todo lo que nos va a dar COVAX y acá somos 50 millones. Sí, esto nos pone en una situación dura porque aparte de eso, hay un segmento grande de la población que en Colombia y en el mundo le tiene miedo al tema de las vacunas. Y nosotros hoy, como todas las noches, hicimos un sondeo con los mismos gatos. Gabriel, sí, yo le dije sondeo, no le dije encuesta. Sí, es un sondeo. Sondeo. Y entonces tenemos los resultados. Diana, cuéntanos los resultados del sondeo. Aníbal. Así es como rompen las tradiciones de un programa. Así es como le quiebran el espinazo a esa hermosa tradición de llamar encuesta lo que es sondeo, y siempre supimos que es sondeo, pero insistíamos en que era una encuesta. Yo no voy a cambiar el banner, Freddy. Es la encuesta, punto. Me gusta quien me gusta. Así no, le gusta. ¿Qué o no? Los gatos opinan. Encuesta gratuita. El contrato de Gabo va hasta hoy. Pero bueno, si pueden pagar la cláusula de ¿cómo se dice? De rescisión del contrato. Sí, porque no es un técnico de la Selección Colombia. Gabo, bueno, Diana. Bueno, listo, gatos. Sí, gaticos, les preguntamos hoy a nuestros gatos tuiteros lo siguiente. ¿Se pondrían la vacuna contra el COVID-19? El 77% dijo sí de una. El 7% dijo no. El 11% dijo, tengo miedo. Y el 5% dice, a ver, sin alcohol 45 días nunca. Pero Diana, ese es un indicador muy importante, digamos, esta es como una, no es una encuesta, es un sondeo, si no, Gabriel no regaña, pero esto es muy importante porque algo, digamos, y vuelvo acá, yo parezco la mamá cansona que regaña y regaña y retoma el tema a las 2 horas y vuelve a regañar, pero es el tema de la improvisación. Uno de los datos claves que debe tener un país para tomar decisiones basadas en evidencia en el tema de vacunas son los estudios de renuencia a la vacunación. Francia, por ejemplo, Freddy, sabe hace 3 meses que alrededor del 28% de su población no quiere vacunarse contra el COVID por las razones que sean, por creencias, por desconfianza, por un desarrollo de autonomía individual, por lo que sea, en especial las mujeres y sobre todo mujeres jóvenes son renuentes en Francia a la vacunación. En Brasil ya hay estudios muy importantes, en Colombia sabemos poco sobre la renuencia y ojalá el gobierno pueda avanzar tanto en ese estudio como en otro muy importante, el que tenemos unos resultados preliminares, pero hay que saber mucho más, y son los estudios de cero prevalencia para responder esa gran pregunta de qué tantos colombianos están inmunizados y qué tanto puede durar esa inmunidad cuando hay de algún modo en la comunidad científica evidencia encontrada hasta donde hemos podido investigar. Y es que por un lado, digamos, hay quienes afirman que los anticuerpos que desarrolla el hecho de haber estado expuesto al virus tienden a desaparecer con el cabo de los meses. Por ejemplo, hay un estudio que hizo alguna universidad, no recuerdo cuál, en Manaus, que ha sido una de las ciudades que proporcionalmente más ha concentrado casos de COVID, y mostraron cómo durante el pico de la pandemia, hacia el mes de mayo, el 70% de una muestra aleatoria seleccionada rigurosamente tenía anticuerpos, pero esa misma muestra, 3 meses después, no tenía anticuerpos, mientras hay otros estudios que muestran que los anticuerpos tienden a ser más o menos duraderos. Claro, no, es toda una cosa esto, porque además hay casos de 3 contagios o 4 contagios, personas que han dado positivo varias veces, pero
Ya nos está llegando el final del programa, gatos. Hoy es viernes, son las 9 de la noche y queremos cerrar el programa, como siempre lo cerramos, con las preguntas. ¿Cómo es, Gabo? Las preguntas rápidas con respuestas aún más rápidas. Sí, o sea, como si estuviéramos en llamita más, más o menos. Entonces, preparado representante, empecemos de abajo para arriba. Dianis. Upa, me tocó a mí. Ok. Bueno, mi pregunta... de 1 a 10, ¿qué puntaje le da al gerente del COVID saliente? Quisiera decir que no respondo porque muy poco lo vimos, pero no. Digamos, no lo hizo mal en dotación, ausente en el tema de vacunas, le daría 5. Uy, yo soy un profesor madre, pero usted, José Daniel, fui muy madre. Le dio puntos completos por dotación, al menos. Creo que lo haya nombrado embajador en España es porque lo hizo muy mal. Es que el doctor Carlos no es muy bueno, pero de pronto no era bueno para eso. Bueno, Héctor. Así voy yo, pero esta parece la pregunta rápida, pero picante. ¿Dentro de los 10 millones de vacunas está incluido el Congreso? No debiera estarlo. Y ojalá no pase lo que pasa siempre en Colombia, y es que las influencias pueden más que los criterios técnicos. Aníbal. Me coge un poquito aquí cortico, pero no, yo dijéramos, tengo un más que pregunta, por un lado, es un reconocimiento porque me parece que José Daniel ha hecho una tarea muy importante en esta materia de control político sobre la gestión del gobierno. Yo quería de pronto preguntarle que nos dijera de sus colegas en la Cámara de Representantes, ¿a quién más reconoce que ha hecho una tarea muy juiciosa en esta materia? En el tema específico de la vacuna ha estado muy activo Carlos Ardila, que es un representante maravilloso del Putumayo, del Partido Liberal, ojalá más gente lo conociera. Lo conozco. Y también lo ha hecho, él trabajaba con Guillermo Rivera en el Ministerio del Interior. Sí. Y también ha hecho una muy buena tarea Alfredo de Luque del partido de la U de La Guajira. En términos generales, yo defiendo a la camada de la que hago parte, hay gente maravillosa. Bueno, hablar de Juanita Gubertus es una obviedad, de Gabriel Santos, de Juan Fernando Reyes Curi, de Juan Carlos Lozada, de Catherine Miranda, de Mauricio Toro. Creo que ahí, digamos, hay una nueva generación en particular en Cámara que viene empujando y a quienes me parecen pues súper valiosos. Bueno, Gabo. Si usted le tuviera que poner un nombre a la vacuna colombiana contra el COVID, ¿qué nombre le pondría? Me rajó. Aníbal dijo chirrinchi. No, yo dije guarapo. Héctor dijo chocorramo. Yo le dije guarito. Laura le dijo muisca. Pero pues ahí está. Un gato por ahí dijo periquito. ¿Se puede una frase? Sí, claro. Mejor tarde que nunca. Ahí podríamos hablar con el colombiano. Juan. Representante. ¿Usted se ha visto un programa completo de prevención y acción? No, no sea salvaje usted, ¿sí? Porque si se lo vio, ese es el tema del próximo programa. ¿Por qué no es el, no, digamos, el tema no es prevención y acción? El tema es por qué alguien se dé un programa completo. No, Dios me libre de tener que pasar por eso, no. Bueno, pues parece que habría 6.300 millones, no solo para tener esa hora, sino a Duque de entrevista. Deberíamos decirle que venga aquí a los mismos gatos, lo volvemos gato honorario o le damos una silla de gato permanente si tanto le gusta hacer en entrevistas y gratis. Entonces le decimos a RTS que puedes ahorrar esa práctica. Y le va mucho mejor en audiencia, además, porque ustedes están con unos números a donde he sabido muy interesantes, en cambio los números de la prevención y acción pues están absolutamente de capa caída, pero es que en sana lógica, quien sea un programa del presidente Duque una hora, o sea, qué angustia, el país sin vacunas, las masacres disparadas, el desempleo por el cielo, y este señor sentado hablando cháchara una hora, o sea, eso, digamos, un ejercicio de autocontrol brutal. No, ojalá no me toque ver nunca uno completo. Bueno, aquí hay varios nombres de vacunas, Gabo,
bien chéveres que pusieron los gatos. Soy mejor que la Moringa, Macondo. ¿Cuál otro hay por ahí? No me quedo. ¿Pero quién es? ¿Quiénes son los gatos que pusieron esos nombres, Fred? Para saludarlos de una vez. Yo me quedo con Para mí el ganador fue Periquito. Periquito. Bueno, ¿cuál fue el nombre más divertido de los que vimos ahí? Periquito. Periquito. Y Macondo. Pero ustedes están parcializados. Pero Periquito es de Colombia. Periquito el de Colombia, el del tinto con café, con lechecita, ¿no? No vayamos a confundir el otro. No, Gabo, el de Colombia, creo que es el de Periquito. Periquito con P, Colombia, así es, con todo empieza por P. Oiga, Gabo, muchas gracias por acompañarnos. Eso que dice que Felipe Poveda, me gusta, el reconozco, yo se lo daría a Felipe Poveda con, yo no sé si ustedes ya vieron el tráiler de la última película de Disney. Que es Encanto y que se va Encanto, inspirado en Colombia. En Colombia, con vallenato y toda la cosa, muy recomendada. Pero bueno, gatos, hoy fue un programa espectacular. Tuvimos a un gato honorario y tuvimos a un maravilloso invitado que ya además es honorario porque es literalmente el invitado que mayor número de veces nos ha acompañado en esta sala. Siempre es un gusto tenerlo aquí, admiración total. Ojalá de los 160, por lo menos 16 fueran como usted. Gracias, ¿sí? Gabriel. Sí, este país sería mucho, mucho mejor, sin duda alguna. Hemos tratado temas muy interesantes, Freddy, así que pues, despidamos el programa. Ah, otra cosa, y esto sí es una chiva de los gatos. Los gatos se vienen, y ustedes saben, José Daniel, Aníbal, los gatos nacieron el 6 de abril, ese es nuestro cumpleaños. Nosotros, obviamente, por razones de novenas y de vacaciones y de agotamiento mental, y nos gritamos todos aquí todos los días, terminamos la primera temporada el próximo viernes 18 de diciembre y reanudaremos actividades con la segunda temporada. O sea, esto no se acaba aquí, en el 2021 vamos a tener Gato Reloaded, versión 2.0, vamos a seguir con programas, invitados, mismo horario, pero segunda temporada a partir del 12 de enero, ¿me equivoco? 12 de enero. 2021. 2021, sí señor, 12 de enero. Volvemos. Pero nosotros volvemos solamente porque cuando volvamos van a estar todos los gatos que nos acompañaron hoy. Marcela Vázquez, Juan Pablo Torres, Felipe Poveda, Mauricio Martínez, nuestra querida Natalia Rivera, a la que necesitamos hacerle una vaca, ya no para el internet, sino para el computador. Nati, te hace falta. Camilo León, que nos acompaña todas las noches, Angie Vega, que estuvo aquí con nosotros, Romelo Rodríguez, que también estuvo activo, el gran, gran, gran Felipe Fuentes, que es una compañía buenísima, Sadi Contreras, que está también, gato, que también casi ya va a ser honorario en algún momento con la compañía, Mauricio Martínez, Rafael Alarcón, todos los gatos que están todos con nosotros todas las noches, la gran... Laura Restrepo, Gabriel. Laura es de Antioquia, por favor, yo la adoro. Si de esos 6.300 millones de pesos de RTBC, nosotros 2 millones, haríamos milagros con esta banda. Hombre, no le pida plata al gobierno que nosotros nos servimos para eso. Liliana Pinilla, gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ojalá que esté todo muy bien. Gatos, ustedes saben, como dice nuestra querida Nati, que somos el alma del programa. No somos ellos. Freddy, por favor, deja el ego, no. Sonó muy prevención y acción. Ustedes son, pero es con el tonito de Natalia. Ustedes ya saben que ustedes son el alma de este programa. Para que a ella le sale todo bonito. Es que yo no puedo imitar a Natalia. Natalia es única y hace lo suyo muy bien. Gatos, buenas noches y nos vemos la próxima semana con un nuevo programa y un nuevo invitado. Aníbal, que gracias. Recuerden que gracias por la invitación. Gracias. Es un gusto estar con ustedes. Chao, buenas noches. Chao. Aníbal, muchas gracias. Chao.